Yo soy alguien que chulea mucho. Ay, este guapo, guapísimo. Más allá de que crean que si me separan de su pareja, la verdad es que es cosa que no me preocupa. Yo me he descuidado a mi familia. Hablemos de Cristian. ¿Qué digo? Guapo, precioso, nuestro consentido. Fidelidad a veces es algo que hace mucho daño. Yo termino con la gringa y nos casamos. En el mundo del espectáculo, el nombre de Andrea Legarreta siempre ha sido resonante. Y es que ella no solamente ha resaltado por ser una de las grandes favoritas de Televisa, sino también por tener una vida personal, digamos, bastante cuidadosa. De hecho, ella mantiene un matrimonio de más de 20 años con el cantante Eric Rubín, mismo con el cual tuvo dos hijas llamadas Mia y Nina. Sin embargo, a pesar de considerarse un matrimonio perfecto, lo cierto del caso es que la vida personal de Andrea Legarreta siempre ha estado rodeada de rumores de una posible separación, y prácticamente se habla de un divorcio inminente. De hecho, hace un tiempo atrás estuvieron circulando unos nuevos rumores que dicen que la conductora del programa Matutino Hoy le ha sido infiel a Eric Rubín por más de 10 años. Estos fuertes rumores que señalan a Andrea Legarreta también aseguran entonces que esta famosa conductora no se divorcia de Eric Rubín precisamente para que no se vea afectada su buena reputación. Pero ¿quién sería entonces el famoso amante de Andrea Legarreta? Pues te cuento que aunque no te lo creas, el joven amante de Andrea Legarreta también pertenece al mundo del espectáculo. Y es que este personaje también sería un famoso galán y también habría participado en varias telenovelas como protagonista. Y a pesar de que Andrea había hecho todo lo posible porque no se filtrara el nombre de su galán, lo cierto del caso es que se ha mencionado que sería nada más y nada menos que Cristian de la Fuente. Pero lo más icónico de toda esta situación es que el propio Eric Rubín estaría completamente al tanto de este romance. Así que tal parece que al ex Timbiriche no le afectaría para nada que Andrea Legarreta le esté poniendo el cuerno. Pues según aseguran fuentes cercanas a esta pareja, él prefiere ignorar todo este suceso y quedarse bien tranquilo y mantenido por Andrea Legarreta. Pues no es un secreto para nadie que ella produce bastante dinero siendo conductora y exclusiva del programa Matutino Hoy. Otra de las curiosidades de esta relación es que justamente aseguran que el flechazo entre Cristian y Andrea Legarreta ocurrió también en el foro del programa Matutino, a tal nivel que el actor estaba dispuesto hasta de divorciarse con tal de iniciar una relación con Andrea Legarreta. Pero desafortunadamente para Cristian, los planes de divorcio no entraban para nada en la vida de Andrea Legarreta, pues ella prefiere mantener este matrimonio de mentira que justamente ser señalada y juzgada por aquellas personas que se encarguen de emitir comentarios si se filtra toda esta información. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos acá arriba y así suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión.